Take your chance, be now. 今目覚めるほど。Bienvenido a Teito al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, pues en este vídeo vamos a clasificar absolutamente todos los Legend Límites que tenemos en el juego actualmente por Legend Límites que ya no sirven ni van a servir en un futuro, es decir, Legend Límites que son malos, Legend Límites que son muy buenos y a día de hoy pues por supuesto se utilizan, Legend Límites que, bueno, digamos que serían estarían en la mitad, en el medio. Estarían en plan que no sirven ahora, pero en un futuro sí que van a servir. Y creo que es un vídeo bastante interesante para saber realmente si la unidad que te ha tocado en el juego es buena o no, o si va a tener algún valor en el juego en algún punto. Es decir, pues en un futuro, es decir, pues este año no sirve, pero el año que viene posiblemente tenga Zenkai o Platino y sí que sirva. Así que lo vamos a comentar absolutamente todo en este vídeo. Así que bastante importante que dejes tu like fachero, dejes tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que sucede en el Legend y por supuesto estés bien informado. Bueno, iba a empezar por el primer Legend Límites que aparece en mi box, que es G4 Zenkai, pero no, voy a empezar por el último, voy a empezar por Paco Juan, que lo tengo a 3 estrellitas. Bueno, cabe decir que yo he jugado con todos los Legend Límites del juego, todos, algunos, con algunos he jugado más, con algunos he jugado menos, obviamente he visto el meta de todo y obviamente sé decirte si sirven, si no, y evidentemente sí. Bueno, vamos a empezar con el primero y sería Paco Juan. Paco Juan es un personaje que ahora mismo, cuando yo estoy grabando esto, no está meta, ¿vale? Es una unidad que no se utiliza a día de hoy, pero sí que es cierto que la podrías llegar a utilizar. Este, si lo tienes a buenas estrellas, de 7 estrellas para arriba, cuando digo para arriba me refiero a tenerlos en roja, sí que los podría llegar a utilizar en algún equipo, ¿vale? Y es una unidad que sí tiene bastante valor porque obviamente en algún punto recibirá platino o recibirá Zenkai. Así que este lo meteríamos en la categoría de buen Legend Límite y de un Legend Límite que tiene bastante futuro, ¿no? Pasamos al siguiente y el siguiente es Nappa, que es parecido al anterior, es decir, a partir de 7 estrellas sí que se podría llegar a utilizar en el meta actual, aunque ahora está bastante fuera de meta, no solemos ver mucho ya a este Nappa, pero sí que es un personaje bueno que tiene futuro en el Legend, porque en algún punto recibirá su platino y recibirá su Zenkai, ¿no? Seguimos comentando personajes y llegamos al Trunks Switch a Vegeta Blue, que este personaje sí tiene equipamiento platino único. No es nada usable, a no ser que lo tenga full rojas o casi full rojas con su equipamiento platino y en un buen equipo. En ese caso podría llegar a utilizarlo, pero es una unidad que está totalmente fuera de meta. Cabe decir que estamos a la espera de este Zenkai, en algún punto tendrá Zenkai y pues seguramente serán buenos. ¡O no! ¿Vale? Que en este punto que cabe decir que porque un Legend Limited tenga Zenkai no significa que ese Legend Limited ya vaya a ser bueno. Y ahora veremos algunos casos. No, pero sí que podría llegar a serlo, ¿no? Pasamos al siguiente, que son los Zeta Boys o Zeta Bytes, como se llamaban en su tiempo. Bueno, esta unidad, digamos que sí, pero no, ¿vale? O sea, sí que tienen equipamiento platino único, sí que es cierto que le pasa algo parecido a Trunks Switch a Vegeta Blue. En mi opinión, estos son algo mejores si los tienes a muy buenas estrellas, es decir, estos full rojas o casi full rojas en un buen team con su platino, puedes llegar a usarlo totalmente fuera de meta y en algún punto tendrán Zenkai. Así que cuando tengan Zenkai yo creo que sí que podrían ser buenos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos por Perfect Cell Morado. Este Legend Límite es bastante bueno, no se utiliza a día de hoy, pero sí que salió muy bien este personaje. Falta que le saquen su platino, falta que le saquen su Zenkai, así que si te toca, pues te ha tocado un buen Legend Límite de cara a un futuro, ¿no? Porque seguramente se volverá a utilizar en algún punto. Pasamos al androide 17 azul. Este es extremadamente poderoso. Es un Legend Límites que duró bastante tiempo en el meta. A día de hoy no se usa porque no ha salido nada de Torneo del Poder. No ha salido tampoco nada de androide. Aunque este personaje siempre fue más usado en equipos del Torneo del Poder. También se hacían equipos específicos con él. Porque aunque ponga que es tipo energía, era un personaje que también hacía bastante bien de support. Incluso hacía también de tanque. Así que este, si te toca, tiene un valor extremo, ¿vale? Es un Legend Límite muy bueno, todavía no tiene platino, todavía no tiene Zenkai, así que si te toca, perfecto el 17. Pasamos al siguiente, que son los Gamma. Estos salieron normalito, no salieron mal, tampoco salieron súper bien, normal, Legend Límite que ok, está bien, pero murieron muy pronto cuando salió Vegito Blue Ultra, pues salió al mes, no, al mes siguiente no, salió en el mismo mes Vegito Blue y los mató. Bueno, este está a la espera de Zenkai, está a la espera de platino también, y si te toca, pues no está mal, ¿vale? Este Legend Límite puede que nos lleguen a sorprender con su Zenkai.
Pasamos al siguiente, que es Baby Vegeta. Si te toca este Ley el Límite, pues Stonks. Es muy bueno a día de hoy, sí que se puede llegar a utilizar en equipo de GT, en equipo de Powerful Opponent. Sí que es cierto que esta es una unidad que es algo más difícil de usar. Tiene que saber aplicar su carta verde, que te tienen que meter un strike, te tienen que meter los puñitos para que se aplique, ¿vale? Pero si te toca, tiene bastante valor en el juego. Aparte también porque en un futuro pues tendrá platino y tendrá Zenkai. Así que si te toca Baby, perfecto. Bueno, pasamos al último Legend Limited que hemos tenido en el juego. Evidentemente el Goku, que tiene mucho valor, es muy bueno. En un top 10 mejores personajes entra este Goku. Aparte, pues en un futuro ya más lejano tendría platino Zenkai. Pero ya de este estamos hablando que su platino es su Zenkai. No creo que lo veamos en 2025, yo creo que ya lo veríamos en 2026, ¿no? Bueno, seguimos por Super Vegeta y si te toca este, malo, pero no. Es decir, es el peor Legend Limited que hemos tenido este año, el peor que ha salido, no ha sido meta en ningún punto ni nada. Es decir, un personaje que realmente lo hicieron mal, y si te toca este, pues F, no te sirve para nada. Simplemente que, bueno, tocaría esperar a que saquen su platino o saquen su Zenkai. Opinión personal, creo que si le sacan platino no lo van a arreglar, creo que este ya, hasta que no le metan Zenkai, nada. Bueno, seguimos con los Android Switch, que esta unidad a día de hoy fuera de meta, unidad antigua. Pero estoy seguro al 99,9% de que cuando tengan Zenkai van a ser extremadamente buenos. Así que si te toca este Legend Limited, perfecto. Porque tiene mucho anticover, tienen verdes molestosas, como quitarle el banish al enemigo. Son muy molestosos, mucha curación. Tienen la antizombie permanente, por ejemplo, también, que eso es súper molestoso. Es decir, le tiras un azul a un personaje que es zombie y llega a cero de vida y se la cura y los anula. Este Legend Limited tendría mucho valor. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente sería Broly. Este Legend Limited, pues también es bueno. Realmente, a partir de 7 estrellas o más es cuando empieza a rendir bien este Broly, y aparte a cara de un futuro pues tendrá su platino, tendrá su Zenkai, así que pues obviamente si tienes a Broly, perfecto. Pasamos a Omega Shenron, que Omega Shenron pues es bastante meta a día de hoy, bastante poderoso si lo tienes Stonks. Lo puedes utilizar a partir de 4 o 5 estrellas perfectamente, le pasa como a Baby a partir de 5 estrellas por lo menos, aunque para que rinda bien a 7, así que Omega también. Omega y Baby, los dos de GT, pues están muy bien. Luego pasamos a Trunks, unidad totalmente fuera de meta, unidad también que cuando salió bastante mal, unidad que no tiene platino ni Zenkai, y hasta que decidan sacarle un platino o un Zenkai, pues aquí está. En este yo no lo veo claro que sea un buen Zenkai o vaya a ser un buen personaje cuando reciba platino. Habrá que verlo. O sea que este, si os toca, malo, y lo dejáis ahí en la box guardado. Luego Cooler, que cuando salió era extremadamente poderoso y dominó el meta por completo, aunque no por mucho tiempo porque luego vino el Gohan Bestia Azul, pero este cabe decir que seguramente cuando tenga Zenkai yo pienso que va a ser muy bueno y puede que sea uno de los Zenkai más importantes quizás de 2025 si lo ponen al nivel de como ha sido Zamasu o como ha sido Kid Buu, así que si te toca está bien para cara de un futuro. Luego Gohan Ultimate, bueno, este para muchos es el mejor Legend Limited que hay ahora mismo en el juego, o segundo mejor Legend Limited junto con las fusiones, así que todas las copias que te toquen de este señor, pues Stonks, porque se va a usar por bastante tiempo. Aparte, pues en algún punto cuando deje de usarse recibirá Zenkai o Platina, aunque creo que en 2025 no, creo que lo veríamos ya como en 2026, pero bueno, es una unidad que tiene bastante futuro y sí, es extremadamente poderoso. Bueno, seguimos con el Gohan Bestia Rojo. Sí que se puede llegar a utilizar a día de hoy. A partir de 7 estrellas o más está bastante bien. Y obviamente pues no tiene platino ni Zenkai, así que también sería una unidad que tiene mucho futuro. Esta unidad realmente lo que mejor tiene es su carta azul, que cuando te transformas tiras un azul y juansoteas a lo que pilles, ¿no? Así que si te toca, perfecto. Pasamos al siguiente, que es el Gohan Morado Revival. Posiblemente sea uno de los siguientes Zenkai Legend Limited que recibamos en el juego, de los próximos que tengamos en los próximos meses. Así que si te tocan copias de después, perfecto, porque este al 99,9% cuando tenga Zenkai va a ser extremadamente poderoso. Obviamente es un Gohan, los Gohan en el Legend pues los hacen super hiper mega chetados, así que aquí no tengo ningún tipo de duda. Todas las copias que te toquen de este, pues Stonks. No se usa ahora, pero en un futuro se va a usar. Bueno, pasamos al Gohan Bestia Azul. Este personaje realmente a partir de 2-3 estrellitas rojas para un equipo de Pro va bien, se puede usar. Es un personaje extremadamente poderoso, de hecho el más, el Legend Limited revelación, el más poderoso y
más épico quizá que salió bueno, pues en allá por 2022, ¿no? Entonces, bueno, todas las copias que te toquen de este señor, pues perfecto. Aparte tendrá platino, aparte tendrá Zenkai. Y bueno, incluso que lo puedes usar a día de hoy, o sea que si te toca este Stonks. Bueno, seguimos por el... ¡Ay! El meme, llegó el meme. Ah, el meme, me voy a aprovechar el botón. Bueno, este es el meme, este es el Legend Limite más antiguo del Legend que no ha recibido Zenkai. F en el chat gorda, y por favor, si has llegado a esta parte del vídeo, incluso deja tu comentario acerca de Gogeta Blue. ¿Recibirá Zenkai algún día? Bueno, no tiene platino, o sea, es que aparte de Zenkai es que no tiene tampoco platino. Bueno, y este yo pienso que sí que puede llegar a ser bueno, aunque no te daría el 99,9% de que vaya a ser bueno. Quizá le daría un 70% de que vaya a ser bueno. Depende de Bandai si quieren chetarlo, ¿no? Aunque estoy bastante seguro que saldrá en un Legend Festival o en un aniversario su Zenkai. Y yo pienso que sí que va a ser bueno, pero que quizás tampoco sea una locura. Si te tocan copia de él, pues bueno, ahí guardado en el baúl de los recuerdos hasta que Toshi decida darle Zenkai. Pasamos a la fusión, hay que decir de Super Bellito, uno de los mejores Legend Limited del juego, junto a Gogeta Blue y junto a Gohan Ultimate, así que todas las copias que te toquen de él, pues pocas son, ¿no? Evidentemente. Bueno, seguimos con el Gohan Manco, uno de los mejores Legend Limited en su tiempo cuando salió, duró bastante en el meta, duró muchos meses, algo parecido al Android 17 azul del torneo, y este también le llegaron a sacar el platino, y con el platino este personaje quedó muy bien porque se volvió a utilizar también unos cuantos meses. 99,9% cuando reciba Zenkai va a ser extremadamente poderoso, así que si te toca todas las copias que os toquen de él, pues perfecto. Además el personaje zombie tiene cover también molestoso, se quita la ventaja claw, hace bastante daño, incluso a día de hoy se lo tiene full roja, se te dan las condiciones, te quedas solo con él, en un momento dado puedes generar mucho daño, es bastante peligroso ese LF. Bueno, seguimos con Goku God, personaje también que es extremadamente poderoso, es muy bueno, por supuesto en meta y por supuesto tiene muchísimo futuro en el juego, por el tema de que tendrá platino Zenkai. Y este personaje también, tener en cuenta que es un personaje muy completo, tiene su carta verde diaria, mucha recuperación de banis, buen dropeo de cartas, también se quita la ventaja de color, personaje infravalorado, de lo más infravalorado que hay ahora mismo. Pasamos al siguiente, Perfect Cell Morado, que este también creo que puede ser uno de los siguientes Zenkai Legend Limited de los próximos meses. En su día cuando salió se quedó bastante chiquito, se quedó corto, pero tiene su platino también a día de hoy. Y yo creo que sí, que cuando tenga Zenkai va a ser bueno. Por lo menos similar quizá al Zenkai de Kid Buu que hemos tenido, puede ser. Así que si te toca, bueno, pues aguardarlo. Luego tenemos a Piccolo Orange, que fue un desastre cuando salió. Con su platino sí que lo hicieron meta el personaje. Ok, bien, perfecto. Y es un personaje que estoy seguro que con Zenkai sí que va a ser bueno. Por el tema de que también es un personaje revival, revive sí o sí. Y bueno, pues al final... si le suben bastante el daño, le suben bastante la defensa y le ponen algunas mecánicas realmente que arreglen bien al personaje, puede ser bastante bueno. Así que si te toca este, pues ni tan mal. Luego seguimos a Bardos, que estos ya son personajes que están muertos. O sea, esto, y aquí entramos en una categoría de personajes que si te toca es bait. Este no te va a servir para nada. Entre comillas, para lo único que te serviría este personaje, ya lo tenga full rojas o a 7 estrellas, simplemente te sirve su Zenkai Ability, ¿vale? No te sirve para otra cosa. Te serviría simplemente para darle un buff a unidades que sean amarillas y sean Saiyans, ¿vale? Simplemente. No sirve para otra cosa, porque ya con esta unidad no van a hacer nada más. Luego seguimos con el Piccolo Legend Limited, pasa igual, unidad que está muerta, tuvo su tiempo, no vale ya para nada, simplemente sería una Zenkai Ability para personajes que sean amarillos de regeneración. Pasamos al siguiente, los Mono Switch, no tienen platino, no tienen Zenkai. Cuando lo tengan, ya veremos, es una unidad que salió un poco coja, así que ya, vamos a dejarlos en un ya veremos, vamos a dejarlos en un ya veremos. Tienen su verde diaria, eso está bastante bueno, tienen un azul también, que es algo interesante, es un azul parecida a la de G4 Ultra, bueno, parecida, o sea, vamos a dejarlo en parecida. 30% más de reducción de daño y según las cartas que rompas, pues hacen más daño o menos. Parecido a G4 Ultra, así que veremos a ver cómo queda. Bueno, seguimos con el Blue Revival, no tiene platino, no tiene Zenkai. Esta unidad yo creo que sí que va a ser muy buena con su Zenkai, ¿vale? 99,9, es un Revival y es un Ultra Instinto que sí que es cierto que cuando salió esta unidad a mucha gente no le gustaba porque tenía muy poca defensa el Ultra Instinto señal, te lo one-shoteaban fácilmente, pero... los Ultra Instintos en este juego no están diseñados para que tú
no están diseñados para que tanquen, son personajes que están diseñados para que tú le tires un strike, te lo esquive el personaje, le tires un blast, te lo esquive, y luego al final tú le hagas un baiteo, le metas un azul y lo explotes, porque este tiene una de las mejores azules del juego, así que si te toca el personaje, pues ni tan mal, está bastante bien, de cara a un futuro va a ser bueno. Fíjate qué azul tiene, ¿vale? 50% de reducción de daño, 30% más de daño de Special Move, obviamente va a ser bueno. Seguimos con lo siguiente. Este personaje también está muerto. Entra en la categoría de personajes muertos. Este no te sirve absolutamente ya para nada. Simplemente sería una Zenkai Ability para personajes azules Saiyan. Sí que es un buen bench, eso cabe decirlo, ¿no? Porque es una Zenkai Ability bastante usada. Bueno, seguimos a Gogeta Blue. Mejor, de los mejores personajes del juego. De los mejores Legend Limited, junto con Gohan Ultimate y Super Vegito, que ya lo hemos visto. En mi opinión sería ahora mismo, a día de hoy, Gohan Ultimate y Super Vegito y Gogeta Blue, en ese orden. Así que todas las copias que te toquen de él, perfecto. Seguimos por Super 17, un personaje revelación de este año 2024. Es extremadamente poderoso, es el metralleta, siempre estás tirando cartas con él. Todas las copias que te toquen de él, perfecto. Todavía se puede usar perfectamente, vamos, perfecto. Y además tendrá Platino Zenkai, una idea muy buena, perfecto. Y le pasa otra cosa parecida al Goku chiquito, que empezamos este año 2024 con él. Es extremadamente poderoso, bastante tanque, muy buena unidad. Todas las copias que te toquen de él, perfecto, ¿no? Seguimos con los Evokens, unidad que dejó bastante que desear. Bueno, está bien. Cuando salieron en un equipo de torneo del poder funcionaban bastante bien. Es una unidad que quise saber usar, por supuesto. Pero sabiéndola usar y en el equipo correcto son extremadamente poderosas. Absolutamente todas las copias que te toquen de ellos pues están bien y tendrá Platino, tendrá Zenkai y confío en ellos, confío en que cuando tengan Zenkai van a ser buenos, así que si te tocan copias, bueno, pues a guardarlos a la espera, ¿no? Luego seguimos con los Blue Boys, ¿vale? Que esta unidad, bueno, hace poco le metieron equipamiento Platino único, no sirven para nada, ¿vale? Pero de cara a un futuro cuando tengan Zenkai, pues ya veremos, yo creo que con Zenkai sí que van a ser buenos. Al final es un switch de Goku y Vegeta que yo creo que saldrán seguramente su Zenkai en un aniversario o en un Legend Festival, ¿no? Vamos a seguir con el Ultra Instinto Dominado, uno de mis personajes favoritos del juego. Este extremadamente poderoso cuando salió, no ha tenido Platino, no ha tenido Zenkai. Puede ser que sea uno de los siguientes Zenkai en los próximos meses. Y este 100, bueno, nunca se puede decir 100% porque nunca se sabe en qué momento lo harán Zenkai ni cómo se lo van a hacer. Pero 99,999% de que vaya a ser bueno el personaje con Zenkai. Básicamente porque tiene una gauch que si le tires un strike, le tires un blast, te consume gauch y te hace daño a ti, ¿vale? Haces un tap y automáticamente gana él. Entonces, a poco que le pongan a este personaje ya va a ser bueno. O sea, consumirle el daño y la defensa ya va a ser bueno. Y si se queda solo se hace zombie encima todo. O sea, es un personaje también perfecto para poder remontar una partida. En su día era súper hiper mega meta. O sea, que este Stomps. Este sí, todas las copias que te toquen de él, pocas son. Está bien. Goku chiquito, personaje correcto, personaje divertido que salió el año pasado. Bueno, estamos a la espera de Zenkai, a la espera de Platino. Sí que se podría llegar a utilizar en el meta actual, aunque pues tampoco es la gran cosa, pero podrías usarlo. Goku Namek, que sí que se salió su equipamiento Platino único. Sí que es cierto que en Estrellas Rojas pues sí que podrías hacer algo con él en el PvP. Bueno, habría que esperar a su Zenkai porque tampoco es muy meta. Y yo creo que con Zenkai va a ser bueno. Es el típico personaje que encierra, es el personaje que se cura Vanis y tal. Yo creo que sí. Vamos al siguiente, que sería Gofreezer. Personaje del quinto aniversario, que dominó el meta por completo. De hecho, es el único Legend Limited que le han hecho un rework. Es decir, salió y le añadieron algunas cosas más después. ¿Vale? Como hacerle un mini Zenkai sin hacerle Zenkai. Entonces, bueno, que es un personaje bastante mimado. Estoy seguro también, 99,9%, que el día que tenga Platino Zenkai va a volver, a lo mejor con Platino no, pero con Zenkai yo creo que sí volvería a ser meta. Así que todas las copias que te toquen de él, perfecto. Incluso a día de hoy se podría llegar a utilizar si lo tienes a muchas estrellas en un buen equipo y sabiéndolo usar. Bueno, pasamos a una tanda de personajes muertos. Goku Super Saiyan 3, por supuesto, no sirve absolutamente para nada. Es un bench para un Saiyan de color verde, así que si te toca nada. Majin Vegeta igual, si te toca no te sirve para nada. Simplemente un bench para un azul de linaje de Vegeta. Bills también, personaje muerto, no te sirve para nada si te toca. De hecho, si te toca es un troleo. Pero sería un bench para un personaje verde de Godkey. Pero es que ya no se utiliza este ni de bench, ¿vale? Por la Z ability que tiene. Bueno, luego seguimos para Goku Shichabardo, una unidad extremadamente poderosa del último Legend Festival que tuvimos. Todas las copias que te toquen de ellos, pues pocas son. Y al final también tendrá Zenkai o tendrá Platino. Seguimos por Goten, este no sirve ya
para nada, simplemente pues The Bench para un morado del linaje de Goku y ya está. Este Freezer, que este es curioso porque este sí que es bueno para usarlo en batalla para darle un buff a personajes de LoE, como por ejemplo llevarlo con Golden Freezer Ultra o llevarlo con Go Freezer, sí que puede ser una opción buena y bien buildeado, aguanta bastante. Este es para usarlo de support en un rating match normal si lo tienes full roja, ¿vale? Y aparte te hace te sirve de bench, ¿vale? Para el Golden Freezer Ultra y para Go Freezer, ¿vale? El Goku Freezer. Así que este sí que está bien. Si te tocan copia de él, pues está bien. Tiene su equipamiento platino único, tiene su equipamiento Zenkai. Es una unidad que solo se va a usar en algún punto que salga algo nuevo de LoE. Luego seguimos por el Vegeta Blue Evolution. También personaje que está muerto. Simplemente te sirve por Zenkai Ability. Para un amarillo de linaje de Vegeta. Goku Super Saiyan 4, que no está muerto del todo, aunque a día de hoy ya no se utiliza y sería un bench para un amarillo de Saiyan. Pero sí que es cierto que si lo tienes en algún equipo de GT, para el Pro lo tienes full roja, sí que lo podría llegar a utilizar a unas malas. Luego seguimos con Goku Black Rosé, este personaje también está muerto. Simplemente te serviría como una Zenkai Ability para un morado de futuro que ahora mismo no se está usando futuro. Aunque este personaje tiene en cuenta que a diferencia del Goku Super Saiyan 4 Zenkai, este no tiene equipamiento platino único. Entonces este sí que puede tener algo de valor en un futuro, puede ser que le metan un platino y sí que lo puedan llegar a hacer usable, ¿no? Goku Super Saiyan 4 sí tiene suyo, así que olvidar. Y el Vegeta Blue Evolution no tiene, aunque quizás sí que le puedan llegar a sacar uno. Bueno, luego seguimos por Vegeta Blue. Este ya dio lo que tenía que dar en el Legend. Obviamente si te sirve solo de bench para un verde de God Key. Lo mismo con Gohan Super Saiyan 2. Simplemente te sirve de bench para un linaje de Goku de color rojo. Luego seguimos con Super Bellito, también está muerto, aunque es un bench bastante bueno para un morado de Saiyan y también tiene una Z Ability bastante buena porque también te da un 12% más de vida. Bellito Blue, que fue un desastre su Zenkai, fue un desastre su platino, simplemente te sirve de bench para un azul de God Key, ¿vale? Jiren Full Power, que es un Zenkai bastante bueno, a día de hoy no se utiliza, no es meta, pero full roja o casi full roja sí que se podría llegar a utilizar. Obviamente tiene Zenkai Platino, así que pues también prácticamente se te queda como ya un bench, ¿no? Para un morado de Powerful Opponent. Seguimos con el Urdel Tinto Señal, también bastante bueno el personaje. Con Zenkai sí que quedó muy bien. Tiene su equipamiento Platino único, aunque ya no se utiliza prácticamente. Y sería solo un bench para representantes del universo de color morado. Bien, llegaríamos, que voy a empezar, el último lo voy a dejar en Super Saiyan 3. Gogeta Super Saiyan 4, se puede usar en el meta actual, yo creo que a partir de 3 estrellitas rojas va bien, tiene su equipamiento platino único, aún tiene vida este personaje, así que si te toca está bien. Broly Zenkai sí que es buen Zenkai, no está mal, aunque se quedó algo corto, quizá le faltó alguna mecánica más. Pero sí que lo podrías utilizar a día de hoy, aunque está fuera de meta, siempre y cuando lo tengas full roja o casi full roja. Zamasu, el mejor Zenkai Legend Limited que hay actualmente, es extremadamente poderoso y total y absolutamente meta. Lo mismo con Kid Buu, extremadamente poderoso y total y absolutamente meta. Mejor Zamasu que Kid Buu, ¿vale? Pero pues ahí están los dos mejores Zenkai Legend Limited. Vegeta Explorador no está mal, full roja le pasa algo como al Jiren Full Power, podría llegar a utilizarlo, pero ya no es lo más meta. Este personaje tiene en cuenta que sería un bench para un Powerful Open en rojo, así que tiene un bench, su bench tiene utilidad. Trunks, que está totalmente muerto, puede ser que le saquen en algún punto un platino y lo vuelvan a meter en el meta, si no, pues se queda como un bench para un azul de linaje de Vegeta. Seguimos con Freezer Full Power, este ya tiene platino, Zenkai no sirve para nada, simplemente se te queda para un bench de un Powerful Opponent amarillo. Y para terminar el vídeo nos faltaría comentar el Super Saiyan 3 de Puño de Dragón, que es el último Legend Limited Zenkai que hemos tenido y es bastante malo, nadie lo utiliza y bueno, pues ha sido un Zenkai que se ha quedado bastante cojo y también tiene su platino, así que si te toca este personaje pues prácticamente de colección, sí que es cierto que si lo tienes en estrella roja pues podrías llegar a utilizarlo si quieres, pero pues no es la gran cosa. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, si así dejen su like fastero, dejen su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego.